Locomotion. Legendario canal que nos trajo animes de gran calidad, películas y música. Fundado en 1996 y con un inicio de transmisiones el 1 de noviembre del mismo año. Transmitía series entre las cuales resaltaban South Park de Critic Ren y Stimpy, Saber Marionette R, Ghost in the Shell, Evangelion, Cowboy Bebop. En su bloque de series retro había series como Conan el Aventurero, Defensores de la Tierra, Fantasma 2040, Félix el Gato Fuerza G, Jijoe, Guardianes de la Galaxia, Iglaner, Tortugas Ninja, Las Nuevas Aventuras de Flash Gordon Kamogo, Las Nuevas Aventuras de E-Man Popeye, Popeye e Hijo, Príncipe Valiente, Roger Ramjet, Sherra, y Rocky and Bullwinkle. En cuanto a animación, contaba con títulos como Bobby Margaret, Crabstone Villas, Dr. Katz, Duckman, Aeon Flux, Gary y Mike, Gox, John Torrent, Ren y Stimpy, The Critic, Dea, y The Maxx. Locomotion contaba con animes como Alexander Senki, Blue Speed, Bogie Pop Phantom, Bubblegum Crisis Tokyo 2040, Burn Up Exes, Candidate of Goddess, Kiberte Amin Akihabara, Convoy Bebop, E.R. Gel Arjuna, E.Adman, Gasaraki, Geneshaft, If Primero See You in My Dreams, Let's Dance with Papa, Lupin, Neon Genesis Evangelion, Nick Walker, Ranma, Red Baron, Robotech, Serial Experiment Line, Soul Hunter, Super Milk Chan, The Adventures of Mini Goddess. Entre las ovas había títulos como Afroken, Aika, Birdie de Migti, Blue Submarine 6, Burna W, Compiler, Dirty Perflix 005 Conspiraki, Elsia, X-Driver, Gunsmith Cats, Labyrinth of Flames, Ninja Resurrection, Oh My Goddess, Power Dolls, Sakura Mail, Shutendoji, Suikoden Demon Century, Tenemon Ya Voyagers, Virgin Fleet. Locomotion, dentro del bloque Animafilms, transmitía películas como Akira, City Hunter, Dirty Pair, Ghost in the Shell, Jinro, Macross, Rail of the Star. Locomotion fue un canal de animación para adultos que transmitía películas de animación tanto japonesa como occidental, como ovas y animes y música electrónica, fundado el 1 de noviembre de 1996, dedicados a series de los 80s, películas animadas, transmisión de animes completos en una semana, cortos propios del canal, estrenos de series como Bobby Margaret y South Park los domingos, maratones de animes los sábados, secciones dedicadas a ovas y películas japonesas, secciones de videoclips y animaciones, secciones de comerciales, espacios para animadores de todo el mundo, cortos de animación y música electrónica, entre series y retransmisiones los domingos de las series transmitidas en la semana. Locomotion Underwear. ¿Cuál es tu color favorito? Cómpralo ya en zenmall.com. Eterna in secula. Amen.
la serie de animación japonesa que ha explotado la duda mística de la civilización occidental. El hombre es una obra de Dios. ¿O es este un producto del hombre? Entre el suspenso y la seducción, la acción y la comedia, surge el drama de la batalla entre la devoción a Dios y el culto al hombre. Locomotion presenta Evangelion. Mientras Dios se quede en su cielo, todo en la tierra estará bien. ¿En quién tienes fe? Después del apocalipsis, ya no importa quién tiró la bomba. El momento del gran despertar de Akira. Preparen sus corazones. Ni quién corrompe al ejército del Estado. Yo, ¿cuántas veces te he dicho que no vengas aquí? ¡Eres un traidor! ¡No, no! Tampoco quién provoca la violencia callejera. ¿Quién traiciona a sus propios amigos? Tras el holocausto, solo importa saber qué es. Akira. Katsuhiro Otomo desata el caos a través del anime. En Anima Films, solo en Locomotion. Sorprender con su inventiva técnica. La promesa, dejar ver más allá. Más allá. Allá. Anima Films. Ha ha ha!
tibi, destipendium peccati, cauda patris benedictus sacratissima tartarus, bene sacrum de virtute, lus eterna in se. Raro los agentes secretos. Llevan una vida tanto peculiar, siempre corriendo, siempre escapando. Me voy, siempre llegando justo a tiempo. ¡Ah, llegué! Pero Cliff, le digo, cuando estás solo, en medio del peligro y nadie puede ayudarte, ¿qué haces? ¿Y saben lo que me dijo? Llamas a tu asistente. ¡Qué pedante es el tipo! Jim y Roy comparten un lazo simbiótico. Roy llegó del espacio y a cambio de hospedaje, ayuda a Jim en sus tareas diarias, a encontrar el amor y a tener confianza en sí mismo. Junto al grupo de apoyo para anormales, Jim y Roy deben salvar al mundo de una invasión de perversos parásitos extraterrestres. No te pierdas estas delirantes aventuras en The Head.